Con su pierna, pero... Ganó Sepúlveda, recuperó. Pelota para el Rata Castillo. Acá viene Martínez, va Aguilar, va la devolución. El Colocho pasó y puede caer la apertura de la cuenta. Atención, viene Martínez de primero. Como la reiteración, bueno lo de Aguirre. Gana ahí la posición, el autopase. Siente que le queda mejor para la diestra y resuelve así, de buena manera. Muy bueno lo de Aguirre. Y se pasa entre líneas. Y ahí está. Ahí siente que lo mejor es ir con la... Pelota adentro, Cacá se Martínez, gol. Nadie pudo ayudarlo. El gol dice que estamos 1-0. Si hay un jugador que ha sido determinante en este trámite del primer tiempo, ha sido aquel que prueba de larga distancia. En dos veces había dado en el vértice derecho. Jefferson Castillo, en esta Cacá se da rebote y está marcado. La campeona no es un barco, es una cumbre. Señor. Con Gamadiel García, García que viene, García que va. ¡Pelota! Adentro estaba Martínez. ¡Gol! ¡Gol! La deja pasar Mario Pirani. Es rápido, te dije, Mauricio Riquelme. Y aprovecha la gentileza, el rebote. Uno que ha andado muy bien. No hay penal. No hay nada. Mira dónde está el juez. No hay penal, pero está, como dices tú, la genialidad de Martínez para estar Martínez ahí. Martínez va a cerrar Jorge Roma, busca la victoria en el partido. Deporte Puerto Montt, el centro que vino Roma, solo gol. Vean el centro de otro que entró el segundo tiempo, José Martínez. La aparición de Romo y valieron los 2.584 kilómetros que recorrió Puerto Montt para llegar hasta los zorros del desierto, hasta el estadio, robarle los huevos. Fútbol con el Colocho Martínez, a la carga viene Deportes Puerto Montt, el centro atrás, Aguilar del tercero. Barzúa, Sepúlveda, acá ya aparece el Colocho, viene Martínez, levantará el centro, va el flaco Aguilar. Iván Álvarez, que es el hombre de los comentarios. Acá tiene Martínez, va a intentar meter el centro. Ras de piso, pelota, bravo, desde la línea se acaba de salvar. Viene José Martínez ganando línea de fondo, sacando ese centro atrás, llega a definir. Fioretto, Araya, el giro de Araya, perdió con Martínez. Araya. Hay marca allí de... Pues lo mismo, no era sencillo. Lo de Vildan Alfaro. Recupera Puerto Montt. Con Martínez. Pelota por fuera. Pasaba Peña y Lillo esperando que le toque la pelota. Viene el centro, arriba, adentro. Estaba apareciendo Cerato. Ahí estamos viendo el centro y el destiempo que tiene justamente. Pero eso no quita lo buen jugador que es Miguel Ángel González. Martínez para Cerato, el remate de González. Claudio. Ahí estamos viendo la división. Mira, con Melipilla. Tiene 25. Distribuir el balón o presentar opciones en la ofensiva. Arriba Martínez. Vázquez profundiza con Lucas Simón. Leandro Delgado. Acelera para Lucas Simón. Sale Ruiz. José Martínez. Cumillán por la orilla izquierda. Acá recuperó Martínez. ¿Merece la apertura de la cuenta? No lo sé, porque se acerca, pero defiende bien Barnechea también. Va Martínez. Se la carga. Pero de arriba de Rom. La intención Puerto Montt con Martínez. Sepúlveda. Ha perdido varios balones. Acá se viene Puerto Montt, ojo con esta, viene Sepúlveda, pelota profunda para Castillo, la tocó corto por fuera, viene el centro, me gusta, pelota adentro, está para Díaz, para servir, para Díaz, para servir, para Díaz, para servir, para ninguno. Acá Díaz dentro del área, quiso sacar el centro, buena pelota arriba, el cabezazo que va, ¡estaba! Por el primero del partido, rebota adentro. Desde... Viene Castillo y acá Sepúlveda. Gracias, y seguimos, ¿no?, con fútbol, pelota adentro, me gusta porque viene intentando, avisando Díaz, la saca para Martínez, viene el centro. Pero fantasma, la pelota lejos nomás del área propia. Acá está apareciendo Castillo, que viene con la ilusión.
Páez, Sepúlveda, Jonathan Núñez, va a pasar Martínez, corre la cancha, por acá sube Deportes Puerto Montt, viene por dentro Martínez, en el camino quedó Saavedra, Lucema, la tiene Jonathan Núñez. Quisita. Sale Velázquez, a Lucema, el fútbol debería ser para Puerto Montt. Toque y va, buena acción del Mariachi Núñez, la tiene Sepúlveda por dentro, Martínez está destapado, viene Martínez para meter el centro, para buscar atrás, aparece Díaz.